tal? Saludos y bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. Esta edición consiste en el comentario y la presentación de las soluciones a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional 2020 Castilla-La Mancha, primera convocatoria. Y concretamente vamos a comentar y centrarnos en las cuestiones que dicen: A. Clasifique la oración según la actitud del hablante. B. Separe sujeto y predicado, especificando la naturaleza o tipo de predicado. C. Separe en sintagmas o grupos de palabras. D. Análisis morfológico de estas cuatro palabras del texto. Por lo tanto, comenzamos. A. Clasifique la oración según la actitud del hablante. Se trata, en este caso, de una oración exhortativa negativa. Además, es no impersonal e intransitiva, pero, según la actitud del hablante, solamente hay que decir que es exhortativa negativa. B. Separe sujeto y predicado, especificando la naturaleza o tipo de predicado. El sujeto es usted, es un sintagma nominal, y el predicado es no se ría. C. Separe en sintagmas o grupos de palabras. Hay un sintagma nominal, en este caso, que es usted, que funciona como sujeto. Hay un sintagma adverbial, que es el adverbio no, que funciona como complemento circunstancial de negación o, si se prefiere, como modificador verbal. Hay un sintagma verbal que es no se ría. El núcleo del predicado es se ría. El se es morfema verbal, es una parte del verbo. Análisis morfológico de estas cuatro palabras del texto: no, ira, aprovechar y usted. En el caso de no, se trata de un adverbio de negación. Ira, por su parte, es un sustantivo de género femenino, la ira, de número singular. Aprovechar es un infinitivo del mismo verbo, de la primera conjugación, que son los verbos terminados en -ar, o verbos cuyo infinitivo termina en -ar. Usted es un pronombre personal de segunda persona. Ya sabemos que es un tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento en castellano. Por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que en mi página web hay más material audiovisual de lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y grado superior y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.